Soldier Spring, sale una diligencia para Bancroft. Cuida bien esto, Hank. Ponedlo ahí. Oiga, me dijeron que no llevaría pasajeros la diligencia de hoy. Ni idea, solo soy el sustituto. El que tenía que venir se puso enfermo. Ya nos apañaremos. Eso es distinto. Perdón, ¿sabe a dónde se dirige? Claro. Esa diligencia va a Bancroft. Ya lo sé, vivo allí. Sí, no hay muchos sitios para vivir por aquí. Permítame. No quiero ser un problema. No pasa un día sin que yo tenga problemas. Pero no le conozco. Eso le será perdonado. No acostumbro a hablar con extraños. Ya hace bien. Ve con cuidado, Hank. Yo ya conducí antes de que tú dejases de mamar. ¿Ha ido bien el viaje, Molly? Muy bien, Hank. Gracias. ¡Pasajeros al tren! Usted me suena de algo, pero no sé de qué. ¿Le ayudo? ¿De dónde es? Bueno, de cualquier sitio al que pueda ir y a veces de más lejos. ¿Y de qué trabaja? Eso depende de a dónde vaya. ¿Seguro que tiene algo especial que ofrecerle a Bancroft? Eso dependerá de Bancroft. Nunca he conocido a nadie que me diera menos información en sus respuestas. Es un don natural. ¿Lo llevan ahí? Por algo trabajo en las diligencias. Es tu primera vez. No hagas ninguna tontería. No te preocupes. ¡So! ¡Tira el arma! ¡Dame la caja! ¡Salid! ¿No va a utilizar su revólver? Salgamos. Dense la vuelta. Oiga, ¿tiene miedo de dar la cara? Haga lo que dice. Su revólver. ¡Alex! ¡Es Alex! ¡Cierra el pico! No se vuelvan. Toma, un trago para el camino. Vamos, entren. Has metido la pata. Lo siento, ha sido mala suerte. Y que lo digas, échame una mano. Vamos a vivir como reyes. Es el mejor caballo de la zona. Deja que la abra. Vale la pena atracar diligencias. Saben quién eres, Alex. Pero me voy del país, da igual. Algún día te encontrarán. Ya sabes que nunca les diré quién eres. No creerás que voy a arriesgarme, ¿verdad? Soy tu amigo. Yo no tengo amigos.
Vamos, vete. Bien. Se lo diré cuando el suelo deje de moverse. Oh. Ayúdeme. Pongámoslo dentro. Yo conduciré. Eso no me tranquiliza. Puede subir o ir a pie. A mí me da igual. Como no tengo familia... Será mejor que usted suba aquí conmigo. Ya. Sabe conducir. Otra de mis habilidades. Usted tenía un revólver. ¿Por qué no lo utilizó? No discuto con las armas. Mi padre lo habría hecho. Será un buen hombre. Ese no es Hank. ¿Quién conduce? No lo sé. ¿Qué ha pasado? Un asalto. ¿Le han disparado a Hank? Más o menos, está dentro. Podrá leerlo todo en mi periódico por un pavo. Deme el equipaje. Gracias. ¿Estás bien, Molly? Sí, papá. Vete a casa, ya te haré llegar el equipaje. De acuerdo, papá. Adiós. Y buena suerte. Me llamo Jones. Ryan, Mike Ryan. Cuéntemelo todo. ¿Cree que podría reconocer al otro tipo si le viera? No pude verle. ¿Ha dicho que les habló? No para reconocerle la voz. La banda de Lazy Heart, vaya. Póngase a cubierto. ¿Está el arma? Aquí no les damos armas a los extranjeros. ¡Mira quién está aquí! Te enviamos un mensaje para que te fueras de aquí. Lo recibí. Entonces váyase. ¡Y rápido! Os dije que no vinierais armados a este pueblo. Has llevado esa estrella demasiado tiempo, te crees el amo. Estáis detenidos. No detendrías a mí ni a mi abuela. Tirad las armas.
Desmontad. Llevad a esos dos al doctor Barnes, pero no salgáis del pueblo hasta que hablemos. Algún día te llenaré de plomo, lo juro. Y esto también va para tu amigo. Gracias. ¿Sabe disparar? ¿Conoce algún buen sitio donde pueda alojarme? Sí, hay dos casas de huéspedes, la de la señora Bennett y la de la señora Donahue. ¿Donahue? En la siguiente esquina, es un poco selecto. Yo no parezco muy selecto, pero conozco a varios Donahue. ¿La señora Donahue? Sí, soy yo. Aquí me tiene. Sí, ya lo veo. ¿Y qué? Le traigo buenas noticias. Ya leo el periódico, pero no tengo tiempo para quedarme a charlar con usted. ¿Tendrá un nuevo huésped? Tengo tantos como quiero. ¿Es la señora Donahue? Claro que sí. Pues ya es mala suerte. Bueno, puede que sí o puede que no. Buenos días, señor. Buenos días, señora Donahue. Y honor para la casa. Oiga, usted no es ningún zafio. ¿Cómo se llama? Mike Ryan. ¡Oh, bendito sea! Su apellido es de rey. Vamos, pase. Eso pertenecía al difunto señor Donahue. Nunca le lavó un traje, y a mí tampoco. Yo iría muy sucio. Este es el periódico que publicó. ¿Tiene anuncios de trabajo? Si busca trabajo, tiene que ir al salón. Pero no diga que va de mi parte. Creo que no le gusto demasiado. Hola, Velvet. Hola. El señor Ryan. Encantado. Es un placer. Íbamos en la diligencia asaltada. ¿Se habrá enterado? Sí. No le habrán robado los pantalones, ¿verdad? Pero sí todo lo demás. Ya es desgracia. Al final, la balanza se equilibra. A mí siempre me pasa. No te he visto por aquí, Velvet. Estaba en la mina. ¿Cómo va? Así, así. No me haré rico. Podré seguir tirando. Encantado de conocerle. Aquí tiene su traje. Señora Donahue heredará todo mi dinero. ¿Cuánto tendré que esperar? Solo quería coger el periódico. Thank you.
Buenas noches. Buenas noches. Hablar de usted. Me llamo Clark. Ryan, Mike Ryan. Oiga, ¿está cargado? No, pero nunca nadie ha querido descubrirlo. Así es como llevo este lugar. Busco trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Lo que sea, con un salario. Tendré los ojos abiertos, aunque no será tan fácil para un extranjero con todo lo que está pasando. Sí, lo vi en el periódico. Ese bandido ha asaltado 3 diligencias seguidas. Hacen falta agallas. No es tan difícil como parece. El sheriff no puede estar en todos los sitios a la vez. Debería dejar el puesto a alguien más joven. Alguien de su edad, ¿no? Yo tengo mis propios problemas. El 6 pierde. El 9 gana. Le va bastante bien. No cambie mi suerte. Él nunca pierde. Se ha hecho un nombre. Le ha ganado a todo el mundo. Hagan sus apuestas. Dame fichas, cariño. Oh, vaya una manera de tocar. Gana el rey. Debería escucharle tocar el piano. La sota pierde. ¿Él? Ya basta. Vaya, de lo que se entera una. ¿Quieres callarte? El 4 gana. Nunca me dijiste que sabías tocar. El 9 pierde. Me lo podría haber dicho. El 8 gana. Echa al profesor. Quiero oírte tocar. ¡Cállate! Y usted no vuelva a meterse en mis asuntos. Tranquilícese. Olvidémoslo. Claro. El 9 gana. Tocar es algo muy personal para mí, eso es todo. Lo entiendo. Oh, Ryan. ¿Quiere una copa? Cuando pueda invitarle. Mañana iré al lugar donde les han atracado. Me gustaría que viniera. Le prepararé un caballo. Saldremos desde mi casa. Allí estaré. Me gustó cómo usó ayer su revólver. ¿Dónde aprendió? Un poco en todas partes. Es allí. Aquí lanzó mi revólver. Parece abandonado. Conozco ese caballo. Es la montura de Alex. Y ahí está Alex. Ese bandido no había matado a nadie hasta ahora. Esto lo hizo deliberadamente y para eso hay que ser muy malvado. Identifíquelo. Estoy orgulloso de haber mantenido la paz en este condado. Quería que fuera un sitio en el que viviera tranquilo todo el mundo. Creí jubilarme con mi misión cumplida. Pero ahora ese diablo anda suelto. ¿No cree que es hora de que alguien le ayude? Nos hará falta ese caballo. Le pregunté a la señora Donahue si hay espacio. Es su establo. He visto antes ese caballo. A lo mejor conocía a Alex. Exacto, es el suyo. ¿Le han cogido? Le dispararon. ¿Quién lo ha hecho? Al parecer su socio. No le dio ninguna oportunidad. No hay compasión en ese juego. Podría habérsela dado. Sí, podría. ¿Por qué tiene ese caballo? Voy a trabajar para Tom Jones. ¿Será ayudante del sheriff? Por algún sitio hay que empezar. ¿Perseguirá a ese bandido? Se llevó mi dinero. Por eso me gustaría encontrarle. Le entiendo. ¿Sabe quién pudo ser? Si lo supiera, no se lo diría a nadie. Podría enterarse el bandido. Sí, puede ser. He oído que van a poner guardias armados en todas las diligencias. La próxima vez no lo tendrá tan fácil. Va a tener que buscarse otra cosa.
Sí, tiene razón. ¿Puedo coger algo de forraje? Coja lo que quiera. ¿Me pasa esa bolsa, por favor? Claro. Un momento. Es mi caballo. De acuerdo. Es su caballo. Tranquilo, chico. Trabajaremos juntos. ¿Juras solemnemente a respetar y aplicar las leyes de este condado y desempeñar todas las tareas que se te encarguen? Lo juro. Este es un condado muy grande, Mike. Tengo a un par de ayudantes más en el norte. Intento encargarme de todo yo mismo, pero cuando un tipo asalta una diligencia... Me lo puedes dejar a mí. Me gustaría que fueras por el condado un par de días, Mike. He estado tan ocupado que no he podido ir a cobrar los impuestos. ¿Impuestos? No he cogido este empleo para cobrar impuestos. Es parte del trabajo. Creía que iríamos los dos en busca de ese bandido. ¿Por qué ese cambio? Es algo personal. Si no lo cojo, no me iré con la conciencia tranquila. Lo quiero para mí. La lista de los impuestos. Te llevarás el 10% de todo lo que cobres, si esto te sirve de incentivo. Algo es algo. Aunque, no sé, algunos rancheros se dedican a robar ganado. Nunca sé por cuántas cabezas hay que cobrarles. Los de la banda de Lazy Heart son los peores. Por el 10% les cobraré los impuestos. Oh, papá, no le nombrarás tu ayudante, ¿verdad? Le acabo de tomar juramento. ¿Sabes algo sobre él? Nadie le conoce. Yo tampoco, no sé quién es, ni de dónde viene, ni qué está haciendo aquí. ¿Un hombre de su edad que tiene que ir suplicando un trabajo? ¿Alguien que hace eso? No puede valer mucho. Lo que sé de él, a mí me basta. Eres la Rosa de Kildare. Cuando vuelva, tú y yo pasearemos a la luz de la luna. ¿Ahora qué opinas? Lo que opino es que tú piensas mucho más en él que yo. ¿Dónde está el jefe? ¿Para qué lo quieres? Se lo contaré a él. ¡Es el que te disparó! Solo es un fanfarrón. Es con ese sheriff con quien quiero acabar. ¡Acabemos con este también! ¿Pruebas tú primero? Sí. Y tú el siguiente. Vamos, Tex. ¿Ha acabado? Soy ayudante del sheriff, señor Withers. ¿Cómo le van las cosas? No puedo quejarme. ¿Y a usted? Le han acusado de robar ganado. ¿Cuándo se cansarán de acusarme de eso de una vez? Le aseguro que ya están cansados. ¿Quién me acusa? El señor Saberkull, por ejemplo. ¿Saberkull? Le faltan 300 cabezas de ganado. Dice que están en su rancho. Tendrá que probarlo ante un tribunal. Prefiere un tiroteo. Es más definitivo. No hay apelación. No es más que un farol. No es ningún farol, señor Withers. A mí no me gustan las peleas. ¿Qué sugiere? Que firme un escrito diciendo que usted es el propietario de este ganado. Lo podría utilizar como una declaración jurada. Bueno, eso no me va a costar nada. Así dejará las cosas claras. No quiero tener que volver a venir aquí. ¿Cuántas cabezas tiene en total? 1.200. 600. 1.200. ¡Aún no tenemos las otras! Callaos. 1.200. Me creo lo que dice. Firme aquí. Ya está. Muy bien. Me ha quitado un peso de encima. Pensé que sería declarado culpable hasta que usted lo ha legalizado. He de cobrarle los impuestos por 1.200 cabezas.
¿Impuestos? Pero solo tiene 600. Aquí dice 1200. Serán $360. ¿Vas a dejar que te engañe? Tenga. Deberían dárselo a usted. Se lo puede decir a Sabercool. Sí. No creo haber oído hablar nunca de ningún Sabercool. Yo tampoco. Hagan sus apuestas. Gana el as. Pierde el 6. Gana el 4. Pierde el 8. Gana el 9. Pierde el 6. Gana el 3, pierde el 8. Parece que es mi noche. Eso parece. Hagan sus apuestas. No te irás, ¿verdad? Me voy al Oriental, a ver si cambia mi suerte. ¿Vas a volver? No lo creo. No trabajas, son las 10 menos cuarto. Es mi día libre, señor Clark. Lo había olvidado. No se dé la vuelta, entre. Vamos, vamos. No se vuelva. Hacia la caja fuerte, vamos. Ábrala. Buenas noches, sheriff. ¿Haciendo horas extra? Es lo habitual. Aquí hay orden, no es como en otros sitios. Es lo que intento. ¿Va a casa? Primero he de coger un saco de forraje. Mañana subiré a la mina. Buenas noches. Adiós, sheriff.
Ahí están. Vayamos al grano. Buenas noches. Hola, Tom. Buenas noches. ¿Queríais verme? Será mejor que te sientes, Tom. No hay tiempo para eso. ¿Qué tienes en mente, Babcock? No es solo en mi mente. Tom, sé cómo era este pueblo antes de que te hicieras cargo y todos sabemos cuánto te debemos. Pero llega un momento en el que... ¿Qué intentas decirme, George? Tom, queremos que abandones el cargo. ¿Que lo deje con ese tipo suelto? Si hubieras sido más hábil y habrías cogido antes de que robara ese dinero. Si me dices quién es, estaré encantado de detenerle, Babcock. La situación no está para bromas. Tom, hemos dejado que intentaras descubrir quién era, pero todavía está libre. No queremos ser injustos contigo, pero por el bien de todos deberías dejar que alguien te sustituyera. Estamos muy preocupados, Tom, por lo que pueda ocurrir. No queremos que vuelva a pasar nada. Solo hay una cosa clara, George. Nadie va a hacerme dimitir. Fui elegido para este cargo y lo ocuparé hasta que el asunto esté zanjado. Entonces enviaremos un telegrama a la Express Company para que venga un agente especial y coja las riendas del asunto hasta que recuperen mi dinero. A la Express Company no le preocupa su dinero, señor Babcock. Ese tío se llevó su dinero. Les interesará enviar a alguien para recuperarlo. Y deja que te diga otra cosa, Tom. No te elegirán otra vez. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿George? No nos queda otra opción. ¿Me concedéis un poco más de tiempo para atraparle? ¿O una semana, tal vez? ¿Babcock? No, Tom. Ni una semana más, ni un día más. Está bien, no voy a suplicar. Lo único que digo es que si tengo que abandonar con ese hombre en la calle, no podré seguir viviendo en este pueblo. Aunque no creo que pudiera vivir en ningún otro sitio. No pidan un agente. ¿Por qué no? ¿Qué quiere hacer, señor Ryan? No tengo intención de sustituir a Tom. Ha hecho todo lo posible. Seguiremos trabajando juntos. Muy bien. No estoy muy seguro. ¿Shelly? El señor Ryan es el más indicado para saber qué es lo mejor. Tom, sigue adelante. Señores, confío en que no dirán a nadie quién soy. No somos tan idiotas. Sí. Bueno, volvamos al trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Podrías haberme dicho quién eras? ¿Y si tú estabas implicado? Sí, con los de Lacey Hart, supongo. Hola, Molly. No deberías haberme esperado. ¿Qué ha pasado? Nada, gracias a Mike. Bueno, me voy a dormir. Mañana tenemos que ponernos manos a la obra. Vete a descansar. Ahora estará bien. Buenas noches. Mike. Perdona por lo que dije. Tengo otros asuntos que arreglar contigo. Pero otro día. ¿En serio? Ya lo creo. Susceptible como una chica. Siempre estoy dispuesto a recibir visitas. No es muy hospitalario. Debería serlo. Tiene que haber un modo más fácil de ganarse la vida que cavar en esa montaña. Ya lo he pensado. Cuidado. ¿Por qué no contrata a alguien? Ya lo probé, es caro. ¿Poco dinero? Yo no he dicho eso. Compro y vendo acciones. Ahora trabajo en un trato para esta. Deje que le ayude. No se moleste. No es molestia. ¿Dónde lo dejo?
Allí dentro. Tenemos algo pendiente. ¿Qué quiere? El 10%. ¿De qué? Tengo que cobrar sus impuestos. Ah. ¿Cuánto debo? $110. Deme un papel y un lápiz. Le haré una orden para el banco. Ya está arreglado. Para mí el 10%. Sí, ¿desea algo más? ¿Cuándo regresa al pueblo? Esta noche. Le invito a un trago. Será un placer. Pon la sota aquí. Solo quería ayudar. El sheriff te buscaba. Me vio. Ayer por la noche. Yo también te vi ayer. ¿Cuándo? A las 10. ¿Dónde estabas? En la ventana. Estabas entrando en el Oriental. Te dije que iba allí, ¿no? Sí, pero eran las 10. ¿Y qué? Tardaste mucho en cruzar la calle. ¿Tengo que explicarte todo lo que hago? Nunca lo has hecho. Pero, claro, crees que soy tonta. Deberías bajar esos humos. No eres tan listo como crees. ¿Qué te pasa? Nada. Vamos, cuéntamelo. Sé que robaste en el banco. No lo harás, ¿verdad? Porque lo sabrían, seguro. Quizá podría. No seas estúpido, se lo podría haber contado todo. ¿Había mucho dinero? Suficiente. ¿En las diligencias también? ¿Qué quieres? Muchas cosas. Todo será diferente ahora. No tendrás que guardar más secretos. ¿Y tú lo sabes todos? Seguro que no. ¿Por qué no me dijiste que tocabas el piano? Porque a nadie le importa, excepto a mí. Pero habrá algún motivo y yo quiero saber cuál es. Por favor. Lo dejé. ¿Por qué? Porque quería ser el mejor. Hace falta mucho dinero para tomar lecciones y yo no tenía. ¿Sabes lo que es tener talento? ¿Mucho talento? Yo intenté ahogar el mío. Pero no se moría. Lo detesto. Pero a veces siento la necesidad de tocar. Escapemos de aquí. Iré a donde sea. Esta noche mismo. Nos iremos cuando yo lo diga. Ese Ryan puede ser un problema. Sí. No tienes miedo de nada, ¿no es cierto? De nada que esté vivo. Bueno, no vamos a despertar a los muertos. Come on.
He oído un ruido tremendo en el establo. Yo también lo he oído. Oh, Dios, es el señor Ryan. Llevémosle. No más excusas, queremos nuestra paga. El problema de verdad es que sois una pandilla de auténticos vagos. Id a robar ganado. No lo haremos hasta que nos des algo de dinero. ¿Y por qué crees que voy al banco? Pues adelante. Y no vuelvas sin blanca, si no irás sí, a tu funeral. Sí, ya hablaremos. ¡Ja! Cambio la parte que me traiga por dos monedas. Ese viejo tacaño. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Enseñará al viejo. Déjame un poco. ¿A qué hora llega el tren a Soldier Springs? Sobre las 4. Tenemos tiempo de sobra. ¡Y whisky de sobra! Buenos días, Rosa. Siento molestarte tan temprano, pero creo que podrías ayudarnos. Claro, adelante. Gracias. Solo será un minuto. Yo me olvidé de preguntarte a qué hora salió Velvet del Cobweb anteayer. A las 10, tal vez un poco después, porque fue cuando subí a mi habitación. ¿Fue aquí enfrente? Sí, yo le vi. Ya, eso es todo, supongo. ¿No tendrás algo para beber? Esta mañana estoy un poco espeso. Tengo otra botella. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí, Rosa? El próximo mes hará 2 años. Eso es más de lo que duran la mayoría de las chicas. Uno de estos días nos dejarás. No, aquí estoy muy bien. ¿Y eso es gracias a Velvet? Oh, Tom. Quiere vender la mina. Hoy ha subido allí. Gracias. Justo lo que necesitaba. Si recuerdo alguna cosa más... Te lo agradecería. ¿Luke Wilson ha venido hoy? Hoy no. Cuando venga, quiero hablar con él. ¿Algo nuevo? No, nada. George, ¿Rosa tuvo alguna visita ayer? El de siempre, Velvet. Está limpio. Oiga, sheriff, cuando un hombre no puede quedarse en su rancho para ganarse la vida, todo falla. ¿Los chicos? Sí. ¿Quiere denunciarlo? Lo estoy haciendo ahora mismo. Tienen que acabar todos en la cárcel. Voy a buscarlos. ¿No está antes este otro asunto? No hay nada de lo que no puedas ocuparte tú solo. ¿Quieres que te acompañe? Ya hace tiempo que quiero ponerles la mano encima a esos chicos. Volveré pronto. Quiere demostrar que aún es el sheriff. Sí, creo que es eso. Thank you.
¡Manos arriba! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Vamos! ¡A prisa! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Cerrad la puerta de ese vagón! ¡A prisa! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Nos vamos! Escopeta a mano. ¿Dónde conseguiremos comida? Pararemos en Clashville. ¿Dónde está eso? Justo donde la construyeron. ¿Dónde quieres que haya ido? Mike. Hay un telegrama para tu padre. Tren asaltado en Soldier Springs. La banda de Lazy Heart. Papá fue a buscarlos al rancho. A lo mejor se los encontró de camino. Entonces llegará pronto. Sí, será mejor que me acerque y escriba el informe. Mike, ¿cuándo volverás? Mañana. Espera más como este. ¿Qué pasó? Bandidos. ¿Quién es? Policía. Envíe estos telegramas. Dese prisa o cruzarán la frontera. Le llevan 18 horas de ventaja. Tendrán que parar a comer. Podrían parar en Clarksville o en Pinion. Clarksville está cerca de la frontera. Enviaremos un telegrama para que les detengan. ¿A Clarksville? Allí no llega el telégrafo. Eso está abandonado de la mano de Dios. ¿Sabes si existe algún atajo? Yo no lo conozco. ¿Quién es? Vive en las montañas. Seguro que él conoce un atajo. Amigo, ¿cuál es el camino más corto para Clarksville? Señor, yo voy por otro camino. Pero usted lo sabrá. Yo no tengo caballo. Ahí tiene uno. Gracias a Dios. Él me guiará. Yo no creo que esos vaqueros le hayan hecho eso a Tom. Debían de estar muy borrachos. Irán directos a la horca. Si les coge, serán 4-1. Pero será una sola lucha. ¿Eh?
Sí. Claro que sí. De acuerdo, cogeos de las manos. Disculpen. ¿Eh? Busco a cuatro hombres por atraco a un tren y asesinato. ¿En serio? ¿No ve que nos estamos casando? Discúlpeme. ¿Han visto a algún extranjero? No, no. Pasarán por aquí para comprar provisiones. Yo tengo para vender. Deben de haber ido hacia Pinion. Al final de la carretera. Tienen que ir a un sitio a otro. Para comer, claro. No pueden llevarme mucha ventaja. Un mexicano me enseñó un atajo, un sendero indio. Necesito un caballo que esté fresco. Y yo necesito casarme, señor. Solo un minuto. El caballo le costará $50. Hecho. Clem. Si aparecen, reténgales por mí. Uno lleva el brazo vendado. Volveré. No suelo meterme en los asuntos ajenos de los otros. La recompensa es de $1,000. ¿Qué? ¿$1,000? Eso es mucho dinero. Ya lo creo que lo es. Salud y una larga vida. ¿Cuánto dinero? Coger el sendero indio ha sido una jugada muy astuta. Vamos, ya he esperado bastante. Podríamos conseguir la recompensa. No estaría mal. Oh, veamos, aquí está. Cogeos de las manos. ¿Sabéis? Si ha cogido el atajo, habrá llegado antes que ellos. Eso sí, tenían que venir a Clashville. Exacto. Podrían aparecer ahora. Cojamos las armas. Ven aquí a casarte y luego haz lo que quieras. Vete a casa y espera allí. $1,000 no se consiguen todos los días. Ay, sabía que pasaría algo. Nash, tú sal y vigila. El resto que se ponga cubierto. Cuando entren, esperad a que os dé la señal. Cogeré algo de la estantería. Venga, vamos. Quédate aquí, Dex. Queremos comprar algo. ¿A dónde van? A Utah. Eso está lejos. ¿Qué desean? Primero tabaco. De acuerdo. Manos arriba. ¡Quieto! No hemos hecho nada en este territorio. Tengo prejuicios en contra del asesinato. No hemos matado a nadie. No es lo que me han dicho. Muy bien. Traedlos aquí. Venga, vamos. Adentro. ¿Qué se le ofrece? Tiene a cuatro hombres que ando buscando. ¿Quién es usted? Soy agente de la Express Company. ¿Su documentación? Lo siento, no me permiten llevarla. ¿Y qué saca de esto? Tranquilo, la recompensa. Yo no me la llevo, la pago. Bien, puede echarles un vistazo. Gracias. ¿Qué hace aquí? ¿Le conoce? Claro que le conozco. Eso es lo que cree. Estaba en Bancroft investigando unos asaltos a la diligencia. ¿Es cierto? Tal vez. Decían que tenía una mina. Son los hombres que busco. ¿Qué va a hacer con ellos? Mis hombres los recogerán. A mí solo me interesa el dinero.
¿Eso es lo que me interesa a mí? ¿Dónde está? Aquí mismo. La compañía le pagará un porcentaje sobre esto. ¿Cuánto? ¿Lo ha contado? Más o menos. Debe de andar cerca de los $30,000. Nunca había oído una cantidad tan alta. Se lleva el 5%. Más de lo que saco con la tienda. Quédese los 1,500. El resto me lo llevo. Bueno. Le daré un recibo. Por $1,500. Adelante, cuéntelo. De acuerdo. Juez. ¿Eh? Venga. Nash, vigila esto, ¿de acuerdo? Ahí viene ese sheriff. Sí. Es mejor que le esperemos. Esto nos dejará más tranquilos. Arriba las manos. Meteos ahí dentro. Vamos, rápido. ¡Deprisa! Pasar la noche aquí y reponer fuerzas. Cruzará la frontera si me quedo. Me ha sacado mucha ventaja al disparar a mi caballo. En la llanura sí, pero cuando llegue al desfiladero le recuperará terreno. Nunca se desprenderá de ese dinero. Voy a ser su sombra. ¿Le podemos prestar ayuda? Gracias, pero esto es cosa mía. Tengo que hacerlo por un amigo. ¡Sal de ahí! Baja eso. Por aquí no vienen muchos extranjeros. ¿Hay alguien más? No. ¿Y tu familia? En el pueblo. Quiero algo de comer, lo que sea, pero lo quiero ahora.
¿Está huyendo? Sé lo que se siente. Yo a veces también siento que quiero huir. No es muy divertido vivir aquí. Mamá dice que mejorará. Pero no sé. No me importa que sea un fugitivo. ¿No? Me gusta leer historias de fugitivos. ¿Conoce a Robin Hood? He oído hablar de él. Y conozco una canción sobre Jesse James. Fue un cobarde quien lo mató. Eso he oído. Creo que usted es un fugitivo. Verás, han matado a un tipo y están intentando culparme a mí de ello. Si me cogen, me colgarán del primer árbol que encuentren. Así salvarán su cuello. ¿Cuántos le siguen? No sé, no les he dejado acercarse, pero por lo menos uno. Él es el asesino. ¿Y a dónde irá? A México, pero necesito un caballo que esté fresco. ¿Podría dejar el suyo y coger uno de los nuestros? ¿Dónde están? Allí, en el establo. Preferiría no salir. Puede servirse un poco de café. Vuelve deprisa, ¿de acuerdo? Era maravilloso. Oh, por favor, vamos, siga tocando. No tengo tiempo. Le he traído el caballo. Se llama Don. Soy la única que lo ha montado. ¿Me podría decir su nombre? ¿Por qué no te inventas uno que te guste? ¡Oh, qué peso tan grande! Es todo lo que necesito. Gracias por tu amabilidad.
¿Hay alguien? Quédese donde está, señor. No se mueva. Ve con cuidado. No me gustaría que te hicieras daño. Sé disparar muy bien. Ni que me hiciera daño a mí. ¿Ha pasado alguien antes que yo? No. Entonces me voy. Tiene que quedarse aquí. ¿Por qué? Sé quién es usted. ¿Sí? ¿Quién soy? Lo sé. ¿Cómo te llamas? No tengo por qué decírselo. Me llamo Mike Ryan. Oh. Creí que sabías quién era. Él dijo que... Yo no sabía su nombre. ¿Cuánto hace que ha estado aquí? ¿De quién habla? De ese tipo. No le diré nada sobre él. Te diría que yo había hecho algo malo. Que habían matado a un hombre. Más de uno. No creo que usted haya matado a nadie. Uno de los dos lo hizo, eso sí es cierto. Si supiera que fue él, me rompería el corazón. No me gustaría eso. Pero tampoco quiero que creas que fui yo. Voy a cogerla y sabrás la verdad. No quiero saberla. Cuando sabes diferenciar el bien del mal, haces lo que debes. Te alegrará haberlo hecho cuando lo recuerdes. Toda la vida. Honor para la casa. Suerte. Thank you.
Velvet. Velvet. No tengas piedad. ¿Hay alguien más? No les diré cómo ha sido. Deja que me vaya. Hecho lo que era mejor para tu padre, aún estaría aquí. Le devolviste su honor. Eso es todo lo que le importaba. Si pudiera darte las gracias, sé que lo haría. Molly, me han pedido que me quede. ¿Y qué les has dicho? No les he dicho nada. Quiero que te quedes. Se lo diré. De verdad. De verdad.